Сестры. Мираме. Mijo, la vida está cabrona y hay que trabajar, porque trabajando la vida tiene lo que usted quiere. Ok, échale chingazo. Mira, vaya madre, péllese para atrás, mijo, péllese para atrás, mijo, péllese. La sociedad se queja de la situación, le encanta apuntar dedos, mas no mueve un solo dedo para hacer un cambio. Es un pueblo conformista y dividido. Soy un sicario, y mientras exista un consumidor de droga, voy a tener trabajo. Mientras tú permitas la corrupción, voy a seguir aquí. Pudiste haber ayudado al niño pobre vendiendo chicles, pero no lo hiciste. Entonces no te quejes que yo le dé trabajo en mi negocio. Crecí sin zapatos, sin futuro, cada día era más duro y del hambre me cansé. El gobierno no me dio esperanza, del vandalismo me integra el cartel. Pues con ellos tuve mi familia, le perdí miedo a la muerte, la pechera me colgué. Soy producto de la sociedad, no nací con la maldad, aunque no lo quieran creer. Me cansé de ver el llanto de mi madre, varias noches en la calle me dormí. Crecí duro sin ayuda, sin escuela, eso me hizo el alma negra y a temprana edad maté. Quizás ya no tenga el perdón de Dios, pero fue de vida o muerte, para mí no había otra opción. Pues las calles no perdonan, el aire no quita el hambre, soy producto de la misma sociedad. Crecí frío como el hielo, con el corazón de hierro, un soldado entrenado para matar con mucho odio y con maldad. Producto de sociedad. Sin conciencia, sin remordimiento, fui el alumno perfecto, listo para asesinar. El cartel me convirtió en veneno, me entregó cariño y afección. Yo que jamás tuve eso en mi vida, hice lo que me decían, me hice su más fiel matón. Llegó el día que me agarré a balazos y a varios hombres tendidos, mi odio les brindó la muerte. Ahora me anda buscando la ley, quieren que les explique por qué, que por qué soy un sicario, que por qué si fui obligado. Si no entienden, aquí les diré por qué. Soy víctima de la pobreza, cuando no hay pan en la mesa, cuando no hay manos que ayudan, cuando no existe enseñanza, cuando no hay esa esperanza, cuando no hay quien sabe tomar buen camino. Yo sé que es muy tarde para mí, yo ya no tengo remedio, sé que merezco la
muerte no me tiento pa' matar. Producto de sociedad. Es momento para hacer el cambio, para un país con justicia, para un país con más oportunidades. Es el momento de exigir el cambio. En estos últimos 2 años, mi gobierno se ha encargado de generar más ingresos para el municipio. Asimismo, tenemos presupuesto para proyectos como mantenimiento de áreas naturales, áreas deportivas y becas escolares. Es el momento para el cambio. Regina Robledo, bienvenidos al cambio.